Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos gamers? Espero que estén super mega turbo hosh y vamos a empezar con la guía de logros de Lord Command Pack, los tips, cómo pueden sacar ustedes los logros. Y pues bueno, vamos a ver el logro de para qué sirve este botón que te da 50. Para que les pueda explicar más bien este video, vean el video de cómo desbloquear los cohetes del Silverback que está en mi canal porque no me voy a tardar mucho aquí. La hora del martillo, igual, vean el video de desbloquear el centro de mando en 20 minutos. Ahí lo explico bien. El mejor anfitrión, que es aloja una partida privada con al menos 5 jugadores, o sea, tú solo creas tu partida privada, juegan, ponen la partida, empezando casi casi al minuto le dan el logro, o sea, a los 30 segundos le dan el logro. Lugares que ver y gente que matar, lo mismo, invite con los mismos que sacaste ese logro, entra una partida de bestia, la oleada 1, solo supera la oleada 1 y te dan el logro. Y el logro más difícil que le costó a muchos porque no se entiende es el de matar locus como a un jefe, que es supere la oleada jefe con 5 guardias ónice. Estos son los personajes, 5 personas diferentes se van a poner al guardia ónice. Voy a explicarlo mejor. Yo les recomiendo que lo crucen de la oleada 1 a la 10. ¿Para qué? Porque algunos han cruzado solo la 10 y no le han dado logro, y algunos han cruzado solo la 10 y sí les han dado logro. O sea, para no fallarle, tírale de la 1 a la 10 y es mejor. Otra pregunta que puede surgir de esta es, ¿tienen que ser 5 gamertags diferentes con el guardia ónice? ¿O si yo estoy en mi consola puedo jugar con mi hermano con su perfil? Es lo mismo, no importa, mientras tenga el guardia ónice, eso es todo. No se puede con los señuelos, aclaro, yo lo intenté muchísimo tiempo con los señuelos. Eso ha sido todo, espero que estén super mega turbo hosh. No olviden darle me gusta y a favoritos a este video, bye.